Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Números del destino. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sole Arias, locutora y numeróloga. En este podcast te voy a ayudar a entender los números de manera fácil y divertida. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las 9 energías numéricas. ¿Cómo vibran? ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo incorporarlas? Esto y más en 5 minutos. Para saber qué número sos, tenés que sumar toda tu fecha de nacimiento y llevarla a un solo dígito. Si, por ejemplo, la suma te da 10, 56 o 77, tenés que reducirla para que te quede un solo número. Es decir, que si te da 10, tu número va a ser el 1. Si te da 56, el 2, porque 5 más 6 nos da 11 y 1 más 1 nos da 2. Y si te da 77, va a ser el 5, porque 7 y 7 da 14 y 1 más 4, 5. ¿Listo? Empezamos. Número 1. Está relacionado al padre. Es el sol. Habla de personas que brillan, toman decisiones y están bien plantadas en la vida. Pero a veces pueden ser un poco avasallantes. Así que ojo con eso. Número 2. Es la luna, la madre. Habla acerca de emociones, de protección, de personas a las que no les gusta tener conflictos. Se trata de seres muy sensibles, que nutren, pero que también son indecisos y muy dependientes emocionales. Número 3. Está asociado a la creatividad, el humor y la expansión. Su regente es el planeta Júpiter. Habla acerca de personas que son extremadamente divertidas, pero a su vez son como niños eternos. Entonces este número sería algo así como el Peter Pan de todos los números. 4. Habla de límites, nervios, orden y rigidez. Son personas firmes con sus convicciones y tienen un carácter explosivo debido a su regente, el planeta Urano. Ahora te sigo contando las energías de los números que faltan. Pero antes, si te está gustando este podcast, podés apretar el botón seguir en el perfil de Interés General para saber cuándo sale un nuevo episodio de Números del Destino. Número 5. Es el gran comunicador. Nos habla de libertad, expresión, viajes, sensualidad, sexualidad y seducción. Les apasiona el romance, así que si sos de querer relaciones estables, solo te recomiendo este número para pasarla bien y tener algún que otro amor pasajero o romance de cuarentena. Número 6. Tiene que ver con la armonía, la belleza y el confort. Este número tiene como regente al planeta Venus, que es el amor. Se trata de personas que viven por y para su familia, tanto que a veces se olvidan de sí mismos. También está relacionado con el arte. Número 7. Está regido por Neptuno, dios de los mares y el agua. Habla de personas hipersensibles, a las que a veces les cuesta ver la realidad. Se trata de seres espirituales y místicos que buscan respuestas, adoran la música y odian el ruido. Número 8. Habla de karma, causa y efecto. Nos enseña que todos cosechamos lo que sembramos. Su regente es Saturno. El 8 es como una balanza que nos ayuda a encontrar el equilibrio. Número 9. Tiene todas las energías incorporadas de los demás dígitos. Habla de finales, crecimiento, servicio y evolución. Está regido por Marte, planeta relacionado con la guerra. Estas personas a veces pueden ser muy peleadoras. Su gran desafío es aprender a decir no. Estas fueron las 9 energías numéricas. Para más información, podés leer el libro La clave secreta de los números, de Faith Havane y Dusty Bunker. O contactarme en mi Instagram, @numerologiasolearias. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Números del Destino. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.